En Vida Municipal seguimos conociendo las distintas casas de los partidos y formaciones políticas de Campo de Criztana. Hoy vamos a conocer la del Partido Popular. Nos espera su presidente. Él nos va a enseñar cómo funciona el Partido Popular en Campo de Criztana. Además, conoceremos también la militancia, conoceremos también a las personas que forman el Partido Popular. Les invito a que nos acompañen hacia la sede del Partido Popular. Luisma es el presidente local del Partido Popular en Campo de Criztana. ¿Qué tal, Luisma? Muy bien. No sé si todos sabemos cómo funcionan los partidos, seguramente ustedes sí, pero vamos a decirlo claramente, porque el Partido Popular tiene un presidente local, sí, independientemente del alcalde, que es sí, porque el candidato, fue el candidato. Claro, mucha gente piensa que el alcalde ya es presidente local o tiene derecho a ser, y no, en este caso no. En este caso hay un presidente local que es totalmente independiente, y otra cosa es el grupo municipal, y en este caso la figura de Antonio en la cabeza. ¿Y qué hace el presidente local del Partido Popular en Campo de Criztana? ¿Cuál es su trabajo? Pues hombre, las funciones del presidente local del Partido Popular, igual que cualquier pueblo de aquí alrededor, principalmente es organizar el partido a nivel local, siempre en contacto, en colaboración con la comitiva, o sea, provincial, con la Junta Provincial, pero un poquito a nivel interno, a nivel local. ¿Qué hace el presidente? En primer lugar, tener una constante relación con el Grupo Municipal Popular que está en el Ayuntamiento, con Antonio principalmente, porque es el alcalde, pero con todos los concejales. Y hace también una verde intermediario entre ellos y lo que es el Comité Ejecutivo. Yo llevo 2 años de presidente, en septiembre hice 2 años, y entramos gente nueva, se nombró un Comité Ejecutivo nuevo, y es mucho trabajo. Bueno, estos años hemos tenido, por suerte o por desgracia, varias elecciones, pues entonces el partido estaba ahí para eso, para preparar las elecciones, para trabajar por el partido, para ayudar a los concejales y al alcalde en todo lo que podamos y más. Y es, como te he dicho, un contacto, diálogo, tanto en sugerencias como ellos nos piden a nosotros trabajo, y en eso estamos. ¿Quién forma el Comité Ejecutivo? Pues el Comité Ejecutivo fue nombrado, como te he dicho, hace 2 años, en septiembre de hace 2 años. Se nombra un presidente. Actualmente tenemos 3 vicepresidentes, que son José Antonio Díaz-Ellín, que ha estado con nosotros, o va a estar ahora con nosotros, Antonio Lucas Torres, el alcalde es vicepresidente también, y Santiago Lucas Torres, como anterior alcalde, es vicepresidente. Luego tenemos un secretario, que es Ana Benel Medina, y un tesorero, que es José Alberto Cruz, que estará ahora también con nosotros. Y luego hay una serie de vocales, que no hay un número ni mínimo ni más, puede haber lo que sea. En torno estamos unos 40 personas que somos las que directamente trabajamos en el partido. Estamos un poquito más relacionados en todos los casos, en reuniones constantes, mensuales y tal, pues somos los que más o menos llevamos un poquito el peso del partido. Luego tenemos miles de simpatizantes en Criztana, pero bueno, los que llevan el partido más o menos son unas 40 personas aproximadamente. Nos has hablado también de tu trabajo a nivel provincial. Eres el representante, supongo que en el Comité Ejecutivo Provincial también. Yo estoy en la Junta Directiva Provincial. Luego hay un Comité Ejecutivo Provincial, que ahí yo no formo parte. Yo, al ser con el cargo de presidente local, sí formo parte de la Junta Provincial. Nosotros, en este caso Campo de Criztana, tenemos la suerte de que el secretario provincial es nuestro alcalde, Antonio. Entonces, también es cierto que tenemos más beneficio en ese sentido, estamos más involucrados a nivel provincial. Pero sí es cierto que tenemos el apoyo a nivel provincial de nuestro presidente provincial, Carlos Cotillas, de todo, de nuestro secretario provincial, como no, que es Antonio, que lo tenemos el vicepresidente local, entonces, como no, estamos muy involucrados. Bueno, ha llegado el momento de conocer un poco más esta casa. ¿Cuántos afiliados tenéis? Pues aproximadamente unos 450, 460. Es mucho, ¿no? Gracias a Dios, pues Campo de Criztana de siempre ha tenido muchos afiliados al Partido Popular, ha sido un partido querido y vamos, y continúa siendo. ¿Y de esos 450, con qué frecuencia vienen a este lugar? No, bien es cierto que por capacidad, como veréis ahora por la sede, no podríamos albergar a los 450, pues tenemos las instalaciones que tenemos y no podemos, ojalá tuviéramos que buscar algo porque se nos quedará pequeño siempre. Bien es cierto que cuando tenemos algún acto o alguna asamblea que se invita a todos los afiliados, hay que buscar otro local más grande por dimensiones, porque en este no podemos realizarlas. Pero en este, ¿qué se hace? Pues ¿estas aquí, reuniones? Como te he comentado antes, aquí lo que es el Comité Ejecutivo nos reunimos muy a menudo. No te puedo decir, no tenemos una fecha, decir una vez al mes, 2 veces al mes, no. Cuando hace falta,
tenemos un contacto directo, contando con el alcalde, con los concejales. Entonces, siempre que hay ellos nos quieren explicar algo a nosotros, o nosotros sugerirle o pedirle algo, tenemos unas reuniones. Entonces nos reunimos el comité ejecutivo, se habla, se dialoga, se saca el tema que sea, se hacen propuestas y tal, y si hay un contacto, no te puedo decir que sea una vez al mes, dos veces al mes, porque es cuando lo creemos oportuno, tanto el Grupo Municipal Popular como el Comité Ejecutivo. Luis May, ¿tú cómo ves, y tú como presidente, pero quiero un poquito también la opinión, cómo ves la política nacional desde el Partido Popular en Campo de Cristana? Hombre, la gente sí sabe diferenciar, la mayoría de la gente sabe diferenciar lo que es la política local, lo que hablamos de política nacional. Yo creo que la gente, estos meses que hemos tenido con la incertidumbre de gobierno, no gobierno tal, sí se ha dado cuenta que el Partido Popular, tanto a nivel local como a nivel nacional, es un partido fuerte, un partido unido, y la gente ha sabido valorar eso. Entonces, sí es cierto que una política local no es lo mismo que puede hacer Mariano Rajoy, pero sí es cierto que una política local ayuda mucho a que Mariano Rajoy pueda seguir estando en el gobierno. Y al revés, tanto la política nacional ayuda mucho a los pueblos. Y el Partido Popular siempre ha dado muestras de estar en los pueblos pequeños, de estar en las grandes capitales, porque siempre ha llevado la misma línea de trabajo. El Partido Popular no va a decir en Campo de Cristana una cosa y en Madrid otra, no. Lleva la misma línea. Entonces eso pienso que la gente lo aprecia y sabe que el que es afiliado, el que es simpatizante, el que es votante del Partido Popular, sabe que puede confiar tanto en Campo de Cristana como en Madrid por el Partido Popular. Pues yo creo que ha llegado el momento de que nos enseñes esta sede, sí, ¿no? Sí, te enseño más. ¿Dónde estamos exactamente? Pues la sede de Campo de Cristana está situada, como habéis visto, en la entrada de la calle Convento de Campo de Cristana. Ahora mismo tenemos el salón de reuniones, es la sala más grande que tenemos, como podéis ver, dentro de las limitaciones que tenemos, sí. Pues es la sala que más vida tiene, porque es donde nos juntamos el comité ejecutivo, donde tanto los chicos de nuevas generaciones se reúnen a menudo, los concejales la utilizan mucho para reuniones que no sean del ayuntamiento, y esta es la sala, como si dijéramos, aparte de la más grande, la que más vida, más trabajo tiene en la sede. Bueno, pero además de esto también tenéis unos despachos. Sí, y luego tenemos, como podemos pasar ahora a ver, hay dos despachos. Uno que es un poquito más el despacho del presidente, aunque sí. Se utiliza, no lo que lo utilice yo en exclusiva, sino que es un poquito reservado por algunas reuniones que son más personales, más pequeñas, pues se utiliza ese despacho. Y hay otra sala que es más de secretaría, más tal, que también la utilizan los chicos de nuevas generaciones para tener su archivo y para tener todas sus cosas. Pues vamos ahí, si no te importa, a ver estos despachitos que tenéis aquí. Venga. Y como en este programa nos gusta saberlo todo, queremos saber un poco cómo se financia este edificio. Estamos con el tesorero, con José Alberto. ¿Cómo se paga un edificio como este en la calle Convento? La verdad es que con complicaciones, porque, vamos a ver, los recursos del partido son cortos. Entonces, este partido, este edificio en cuestión, o esta sede, tenemos que decir que tiene un alquiler. O sea, lo tenemos alquilado y todos los meses pagamos nuestra cuota, nuestro IRPF y todo. Los recursos que obtenemos, pues los recursos que obtenemos son de las cuotas de los afiliados y también tenemos un convenio con lo que es el Grupo Popular, que lo forman los concejales de nuestro ayuntamiento, en los cuales tenemos alquiladas ciertas horas la sede para que ellos también puedan trabajar aquí y realizar sus reuniones, tanto a nivel entre ellos como con el comité ejecutivo del partido. Es duro ser el tesorero del Partido Popular en Campo de Cristana, sobre todo cuando ha habido tanta polémica con los tesoreros. Pues para mí fue un reto. Hace 2 años Luisma, nuestro presidente, me encomendó dicha tarea. Yo era afiliado del partido y demás, no había pertenecido nunca al comité ejecutivo, pero conocía desde bastante tiempo a Luisma y quise afrontarlo. La verdad es que el momento no era el más adecuado para ser el tesorero del Partido Popular a nivel local, no por problemas que hubiésemos tenido aquí, sino por lo que se cocía a nivel nacional, pero que creo que en esos momentos es cuando dentro de un partido hay que ser valiente y hay que tirar para adelante. Por eso no hubo ningún problema y de hecho hasta aquí no los ha habido y creo que ni los habrá. De todas formas, esta pregunta era un poco de broma en el sentido, vamos, estamos absolutamente seguros y convencidos de que los tesoreros de todas las sedes de todos los partidos populares de España son personas que llevan las cuentas estupendamente. Uh-huh. Pero ahora otra pregunta que quiero hacerte, José Alberto. ¿Quién manda aquí en esta casa, Antonio o Luisma? Pues
tenemos mucha suerte. También, como te decía antes, vamos a ver, en esta casa, llámese la Casa del Partido Popular de Campo de Cristana, manda Luis Manuel como presidente, Luisma como presidente, y decía que teníamos mucha suerte. ¿Por qué? Porque tenemos un gran presidente, tendremos un gran alcalde, hemos tenido un gran candidato, y de esa manera tiene que ser. ¿Por qué decía que teníamos mucha suerte? Y lo repito muchas veces, pues porque son dialogantes, porque son abiertos, porque en cualquier momento puedes llamarlos, son accesibles y puedes hablar con ellos de lo que sea. Y se pueden tratar cualquier tipo de cuestiones, tanto desde el comité, desde cualquier concejalía. Esa es la suerte que tenemos. ¿Y quién manda? Pues cada uno en su sitio. Gracias, José Alberto. Gracias a vosotros. José Antonio, ¿desde cuándo estás dentro del Partido Popular? Pues dentro con afiliación. Con afiliación desde marzo de 1991, exactamente. Uh-huh. Es decir, 25 años llevo ya. Y anteriormente pues había realizado otras labores todavía sin ser afiliado, pero sí como simpatizante. Desde el año 82, que fueron mis primeras elecciones en las que intervine como interventor, en las famosas del 82, donde ganó el PSOE con aquella mayoría hegemónica de 200 y pico diputados. ¿Y qué te trajo al Partido Popular? Pues me trajo, así dicho claramente, en el 91, aunque ya había sido simpatizante antes, pero ya de manera más oficial me trajo un amigo que me llamó hacia el año 91 para ver si quería formar parte de la candidatura para las elecciones locales de ese año, de mayo, de, bueno, no sé si fueron en mayo o junio de 1991. O sea que fue un amigo el que me dijo, oye, ¿por qué no formas parte de esta candidatura? Yo me lo pensé y bueno, pues dije que sí, y desde entonces he estado involucrado en distintas tareas, pero sin dejarlo en ningún momento. ¿Y desde entonces has formado parte incluso del equipo de gobierno? Sí, en el año 91, y esto es anecdótico y es importante también reseñarlo, formé parte del Grupo Popular, encabezado en aquella ocasión por el padre de Luisma, el actual presidente, y que falleció hace unos años, que en paz descanse, Juan Lorenzo, y aquel año fuimos oposición. Luego, con el tiempo, el PP fue ganando cada vez más votos, hasta que llegamos al 2003, donde ya formó parte del equipo de Santiago Lucas y como equipo de gobierno, en dos legislaturas consecutivas, en el 2003 y en el 2007. Luego ya en el 2011, tras 8 años de gobierno, dejó la concejalía y bueno, el Partido Popular sigue ganando las elecciones en el 2011 con otros 10 diputados, al igual que, no, o sea, 10 concejales, al igual que en la legislatura anterior de 2007, porque en el 2003 obtuvimos 9, que ya era la mayoría absoluta. En el 2007 subimos a 10. En el 2011 mantuvimos los 10 y actualmente, pues como se sabe, tenemos 8 en gobierno, en coalición, con, bueno, gracias al apoyo del concejal de UPyD, que nos da la mayoría absoluta. Eso con respecto al ayuntamiento, pero vamos a hablar un poco del Partido Popular en Campo de Cristana. ¿Cuándo se funda, cómo se funda y cómo lo has visto crecer tú a lo largo de todos estos años? Diríamos que mi etapa como simpatizante coincide con la antigua Alianza Popular. Y cuando yo ya ingreso oficialmente en el partido, en el año 91, ya estamos hablando del Partido Popular, porque el Partido Popular se funda en 1989, como fruto de la unión de, fundamentalmente, de Alianza Popular y del Partido Liberal.
Entonces, el año 91 es la primera vez que el Partido Popular concurre con ese nombre a las elecciones locales de aquel año, del año 91. Entonces, yo prácticamente, mi vida política aquí en Campo de Cristana, pues coincide, salvo esos dos años, coincide con la historia del Partido Popular a nivel nacional, porque ya digo que data de 1989, o sea que estamos hablando de 27 años que tiene de vida el Partido Popular. ¿Y cómo lo has visto evolucionar? ¿A nivel local? A nivel local. Pues a nivel local tengo que decir que la evolución ha sido bastante positiva, porque yo que he ido siguiendo los datos y los resultados de las distintas convocatorias electorales, tanto a nivel local como a nivel nacional o incluso las europeas, pues la verdad es que nosotros hemos ido siempre a más. Hemos ido cosechando cada vez más y más votos. Y de hecho, aunque en las legislaturas del 91, del 95 y del 99 no conseguimos llegar a gobernar, pero sí que nuestra línea era siempre ascendente. Prueba de ello es que llegados al 2003 fue cuando ya se le dio la vuelta y ya conseguimos la mayoría absoluta que mantenemos pues en cuatro legislaturas consecutivas, las tres que ganó Santiago Lucas liderando el proyecto, y luego esta última que también se ha ganado, aunque no por mayoría, sino por, no por mayoría absoluta, sino por mayoría simple, y en este caso con Antonio Lucas al frente del equipo. ¿Y tú que has vivido pues los fundadores del Partido Popular en Campo de Cristana, esa alianza popular, y que ahora te estás codeando con los chicos de nuevas generaciones, a lo largo de tanto tiempo, ¿cómo has visto que ha ido evolucionando la militancia? Es decir, ¿cómo eran los militantes que llegaban en 1991 y que querían ser militantes y afiliados del Partido Popular? ¿Y cómo son los de ahora? Pues la verdad es que Nuevas Generaciones ha experimentado también un aumento importante en la afiliación. De hecho, ahora mismo no sé el número exacto de afiliados, pero sí que puedo decir que, porque eso ya se ha estudiado en otras ocasiones, que proporcionalmente al número de habitantes que tiene Campo de Cristana, podríamos decir que quizás sea de las localidades, hablo ya de toda España, donde es mayor el número de afiliados de Nuevas Generaciones. Es decir, que en ese sentido podemos estar... Yo estoy, la verdad, que muy contento y muy satisfecho de estos datos, porque nos aseguran la continuidad y el futuro del partido, claro, porque el futuro indudablemente está en Nuevas Generaciones. ¿Pero vienen con el mismo entusiasmo que venían pues hace 20 años? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Se acercan igualmente diciendo quiero cambiar el mundo? Sí, de hecho, además, se puede ver y se puede palpar los días de las votaciones. Hay mucho ambiente, hay mucho joven por aquí, y de hecho, pues gracias a ellos, cubrimos con creces todas las mesas, con interventores y apoderados de Nuevas Generaciones. O sea que eso nos asegura el futuro. ¿Y más chicas, chicos, más chicos, chicas antes y ahora? Pues fíjate, me parece que domina el género femenino. Me parece, porque sí, habría que mirar exactamente los datos, pero creo que hay más chicas que chicos, sí. Y bajo tu punto de vista, ¿cómo ha ido cambiando la política? ¿A mejor, a peor? Porque estarás conmigo que nada que ver tiene la política que se hace ahora con la que se hacía hace 20 años. Las cosas han cambiado del todo. Sí, pienso que evidentemente las cosas han mejorado mucho en ese sentido. Es decir, si por vida política entendemos la...
la relación que tiene el partido con sus afiliados y con su asamblea, etcétera, pues yo creo que en esto se ha mejorado bastante, porque yo recuerdo hace cosa de 20 o 20 y tantos años que no era tan estrecho y tan intenso el contacto entre lo que es el equipo de gobierno o equipo de concejales en el ayuntamiento y lo que es el partido. Sin embargo, yo tengo la experiencia de cuando los 8 años que estuve con Santiago en el equipo de gobierno, dábamos cuenta cada cierto tiempo de nuestra gestión y se hacía partícipes a todos los afiliados de cómo transcurría la vida municipal, y creo que eso se sigue haciendo y bastante bien ahora que está Antonio de alcalde. O sea que en ese sentido la evolución ha sido positiva y ha sido a mejor. ¿Quizá más profesional ahora? Yo creo que a nivel local diría que no es profesional. Es decir, yo mi experiencia como concejal, y en alguna ocasión lo he dicho, que yo no me siento tampoco demasiado político. Yo creo que a nivel local, en un pueblo como el nuestro, pues considerar político a un concejal o profesional dista mucho de lo que se puede considerar un diputado. Es decir, yo creo que un concejal en un pueblo, para lo poquito que tiene asignado económicamente, pues es algo mucho más de vocación, mucho más vocacional, mucho más altruista, que por eso no concibo la política a nivel local como algo profesional, sino como algo vocacional, como tú dices. Vocacional. Gracias, José Ato, por haber estado con nosotros un ratito en Vida Municipal. Muchas gracias a vosotros. Mamen, ¿y tú cómo llegas a Nuevas Generaciones? Bueno, yo llevo Nuevas Generaciones 10 años ya, voy a hacer 11. Y llegué, pues, sinceramente por mi madre, porque me lo propuso. Y un día me pasé por aquí y vi lo que había mucha gente joven, con ganas de trabajar por el pueblo y por el partido. Y bueno, hasta el día de hoy no fue de otra manera. ¿Y cuáles son estas cosas que tanto te gustaron a ti y que gusta a todos los que vienen a Nuevas Generaciones? Pues, a ver, a mí personalmente lo que más me gusta de lo que estamos haciendo últimamente es la acción social que estamos haciendo. Hacemos carreras solidarias, bueno, hemos hecho la primera hará un par de semanas para el beneficio de una asociación de personas con discapacidad de aquí del pueblo. Entonces también intentamos que participe la gente joven del pueblo. No solo nosotros a nivel de Nuevas Generaciones, sino también hacer partícipes a la juventud de aquí del pueblo. Luego además también certámenes de fotografía de Semana Santa, aquí hay muchos fotógrafos muy buenos y bueno, pues lo que más le gusta a la gente, pues así lo vamos enfocando, no solo en política, también en acciones sociales y culturales como en la Semana Santa, que es muy importante aquí. ¿Y a nivel político qué hacéis? Pues estamos para ayudar al partido en lo que les haga falta, ellos siempre nos piden colaboración, hacemos reuniones con ellos y políticamente pues lo que también más hacemos, las inquietudes que vemos de los jóvenes de la localidad, pasarlas a lo que es el Partido Popular, que hoy en día, pues como gobierna aquí en Campo de Cristana, pues hacemos eso. Luego además, pues si necesitan ayudas para repartir boletines, también cuentan con Nuevas Generaciones, nos piden opinión. Y bueno, también muchas veces nos juntamos ante pues lo que está pasando en el país, pues para dialogar, ver diferentes puntos de vista, que aunque parece que tienen que ser iguales, no tiene el porqué. Y bueno, pues sí, nos gusta hablar de política. ¿Y os escuchan cuando venís al partido a contar las inquietudes que tenéis? Sí, sí. Y el primero, Antonio y Luisma, siempre, siempre, sí. ¿Y alguno de los proyectos que habéis traído se han puesto en marcha? Sí, pero, sí, sí. Cuéntame alguno. Pues por ejemplo el que te he comentado antes, el de la carrera. Nosotros lo primero, a ver, en nuestras reuniones nos juntamos, vemos qué proyectos podemos llevar a cabo y las pasamos a lo que es el partido y también, claro, evidentemente al ayuntamiento y diferentes concejales y siempre, o sea, corporaciones, y siempre nos han apoyado.
Y dentro de Nuevas Generaciones hay alguien con inquietudes políticas. Vamos a recordar que el actual alcalde presidió las Nuevas Generaciones en la provincia de Ciudad Real. ¿Hay alguna inquietud por aquí que tú veas ya entre la gente que venís a Nuevas Generaciones? Puede ser, sí, no se descarta nunca. Aquí estamos y la verdad es que yo desde que llevo 10 años y he aprendido muchísimo de política, muchísimo. Y mis compañeros igual, o sea, al estar en un grupo político aprende sí o sí. Entonces, pues es un avance y oye, quién sabe. ¿Y hasta qué edad puedes estar en Nuevas Generaciones? Hasta los 30. Es decir, que todavía te quedan unos añitos. 3 añitos. Muchas gracias, mami. A ti. Luisma es un hombre alegre, lo que llamamos por aquí campechano. A los 3 minutos de estar con él parece que lo conociéramos desde siempre. Es posible que esta cercanía se la haya enseñado el deporte y sobre todo el fútbol, su gran pasión junto a la política. Si estas dos aficiones se mezclaran, el resultado sería trabajo, sacrificio y superación. Puente entre la militancia del Partido Popular y el equipo de gobierno del Ayuntamiento cristanense, ha conseguido el equilibrio perfecto entre todos, incluidos los jóvenes de Nuevas Generaciones, que se sienten escuchados y valorados en sus propuestas y acciones. Luisma, José Hato, José Alberto y Mamen están convencidos de que Campo de Cristana va bien y aun gozando ya de servicios impropios de una población de 15.000 habitantes, estos seguirán creciendo, garantizando la calidad de vida de sus habitantes y desde luego para conseguir que los niños de hoy no tengan que marcharse mañana. Contentos con la gestión que su líder está llevando a cabo, le agradecen lo que han calificado como escucha activa, la que les ofrece Antonio, como llaman al alcalde, y dicen de él que siempre tiene en cuenta lo que ellos tengan que contarle, sean los militantes del Partido Popular, sean los militantes de Nuevas Generaciones, en quienes dicen que Antonio se apoya mucho. No muy de acuerdo con las líneas de trabajo de la oposición, a su parecer deberían centrarse más en los ciudadanos cristanenses, y analizan los problemas de cada uno de los partidos minuciosamente. Seguros y contentos de su trabajo, les agradecemos mucho que hoy nos hayan recibido en su casa de la calle Convento. Pues hasta aquí Vida Municipal en el día de hoy. Recuerden que volveremos el próximo miércoles a las 9:30, aquí en Mancha Centro Televisión. Tonight, but I